Señor, alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación. Unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. Del Señor hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Claro que sí, cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia. Se siente el fuego del Espíritu Santo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da cada día, en cada culto. Así que, a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Gracias!
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Claro que sí. Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia, se siente el fuego del Espíritu Santo. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da cada día, en cada culto. Así que a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. Se moverá, que esta montaña se moverá, se moverá.
orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. El evangelio se acabará, como estoy grito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El evangelio se acabará, como estoy grito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. El evangelio se acabará, como está escrito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El evangelio se acabará, como está escrito así pasará. Por eso hermano, sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. El evangelio se acabará, como está escrito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El evangelio se acabará, como está escrito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. A Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. El evangelio se acabará, como está escrito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El evangelio se acabará, como está escrito así pasará. Por eso hermanos sigue adelante, muy pronto el Señor vendrá.
Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su Santo Espíritu que está entre nosotros. Vamos, todos fuerte, fuerte, arriba, arriba. Todos alabando a Dios. Veía
anoche tuve de fiesta y esta noche también. Y anoche tuve de fiesta y esta noche también. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. 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 Anoche tuve de fiesta y esta noche también. Y anoche tuve de fiesta y esta noche también. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. 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 Era una escalera que Jacob veía. Era una escalera que Jacob veía. Y ángeles bajaban y ángeles subían. Y ángeles bajaban y ángeles subían. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios. Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Claro que sí. Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia, se siente el fuego del Espíritu Santo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor.
aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Cada día.